¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Ganando Criptomonedas. Gente, hoy les traigo un video un poco diferente. Yo sé que últimamente he estado trayendo meme coins y shitcoin, monedas que pueden subir un montón, pero hoy vengo con algo más serio para la gente que le gusta holdear al tiempo o le gusta ver proyectos con por lo menos un equipo detrás que traigan cosas buenas para la blockchain. Y vamos a hablar de Refinance. Esta moneda realmente planeaba hacer el video hace 2 o 3 días. Si lo hubiese hecho, hubiesen podido hacer una buena ganancia a los que hubiesen invertido. Mas sin embargo, no lo hice porque estaba haciendo bastantes directos y lo dije en mis directos. Pensé que hubiese sido bueno hablar en mis directos. Mas sin embargo, sé que llega a muchas más personas hablando en un video. Así que prefiero hacerlo en un video. Y bueno, me disculpo un poco por eso realmente, por no haber traído el video y ya teniendo la info desde hace tiempo. Bueno, comencemos porque esta es una moneda creada por Polkadot, o con la tecnología de Polkadot, y Polkadot es la octava moneda que está en el market cap. Tiene una muy buena capitalización, eso quiere decir que tiene unas personas detrás de todo esto súper talentosas y que pueden traer muchas cosas buenas. Porque si crearon Polkadot, que Polkadot, los dueños, o mejor dicho, los creadores de Polkadot son parte del equipo de lo que fue Ethereum antes. Obviamente se separó y ahora está en Polkadot. Y podemos ver ahora que este proyecto sale de la misma línea de Polkadot. Podemos ver, es un proyecto que ya está en Binance. Es un proyecto que realmente está en muchos exchanges ya. No es un proyecto meme coin ni como estamos acostumbrados a ver. Esto puede ser una gema a largo plazo. Realmente no digo que este tipo de monedas puedan subir 100% o 200% como las monedas que usualmente vemos acá. Aquí obtengo una posición inteligente de DeFi con interoperabilidad en múltiples ecosistemas de blockchain. RefChain se integra con DeFi en Ethereum, Polkadot, Avalanche como Cosmos y Binance Smart Chain. Lo que quieren decir aquí es que se integra en todo este tipo de blockchain, así que va súper bien. Acá podemos ver cómo se integra. También podemos decir que la página web es sumamente bonita, es muy bonita, me llama mucho la atención y va muy bien. Presentamos Refinance, es una cadena compatible con EVM para DeFi, es más rápido, escalable, tiene bajos costos de transacción y no derrocha minería. Está construido con Polkadot Substrate y viene con gobernanza en cadena. Así que esto es algo que realmente no estamos acostumbrados a escuchar, porque son proyectos mucho más serios. O sea, este tipo de proyectos ya viene trabajando con blockchain, viene trabajando con Polkadot. No es algo que es usualmente vemos en las meme coin y tal. Y que fuente de liquidez envuelva los activos DeFi existentes y transfiera liquidez a Ethereum en la cadena de Ref. Estos usualmente trabajan de solucionar los problemas que tiene Ethereum, así que vamos a ver cómo va. Ecosistema, acá piden para que coloquemos el correo. Acá hay más información. Construido con sustrato de Polkadot, Refinance presenta la tecnología blockchain de la próxima generación que utiliza el consenso de prueba participación nominada extendido de EVM. Esto ya lo habíamos leído. Lo que veo más aquí importante es que trabaja con Polkadot. Y Polkadot es algo nuevo. He dicho que Polkadot es uno de mis proyectos favoritos y probablemente le vaya muy bien. Acá también podemos ver la hoja de ruta y ver cómo puede que se creen más cosas para este proyecto. Acá aparecen inversionistas. Realmente no sé si es así porque no hay ningún enlace. Más sin embargo, viendo la seriedad del proyecto, probablemente sí estén invirtiendo. Acá vamos a ver preguntas de
de red finance, leamos alguna. La misión de red finance es hacer que DeFi sea fácil y accesible para las personas. Ojalá todos pudieran invertir en DeFi y todos les pudiera ir bien con este mundo. Y gente, acá terminamos. Esta es toda la información que tenemos de Refinance. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like. Investiguen siempre estos proyectos. No se queden con lo que digo yo ni ningún youtuber. Gente, ustedes mismos sean sus propios jefes. No se queden con lo que le digan que va a subir, que va a bajar. Ustedes hagan su propio análisis porque en esto no hay ningún gurú que te pueda decir esto va a subir o esto va a bajar. Y gente, bueno, hasta un próximo video.